que se dio a conocer hace un par de meses acerca de la familia Guzmán Pinal sigue dando muchísimo de qué hablar. La polémica no se detiene para los personajes implicados, los cuales hasta la fecha siguen tratando de limpiar su imagen. Y siguen acudiendo a los juzgados a hacer un sinfín de declaraciones. Después de las declaraciones que dio Frida Sofía a través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán aseguró que todo esto ni siquiera era cierto. Y a través de una entrevista con Ventaneando, entre lágrimas aseguró que le preocupaba mucho la salud mental de su nieta. Al mismo tiempo, el actor y ex esposo de Silvia Pinal aseguró que iba a proceder legalmente en contra de Frida Sofía y en contra del periodista que dio a conocer este caso, o sea, Gustavo Adolfo. Ahora se acaba de dar a conocer las peticiones que solicitó Enrique, quien pidió que Gustavo Adolfo Infante no se acercara a su casa ni a los lugares que suele frecuentar. Tras esto, fue Gustavo Adolfo Infante quien informó a través de su programa que la declaración por parte del cantante no procedió. Al final, la fiscalía había determinado que como Gustavo jamás se acercó a su familia ni a su domicilio, no había justificación para implementar estas medidas. Ahora, como cereza del pastel, también se dio a conocer que Alejandra Guzmán interpuso una declaración en contra de Gustavo Adolfo Infante. A través de un tuit, el periodista Gil Barrera dio a conocer la siguiente información. Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva declaración contra Gustavo Adolfo Infante. La que lo está señalando es Alejandra Guzmán. En definitiva, los implicados de verdad lo único que están haciendo es hacer declaraciones ante las autoridades. Y al final, ni siquiera Frida Sofía lo ha hecho en contra de su abuelo. Pero eso sí, Gustavo Adolfo Infante confirmó que su declaración en contra de Enrique Guzmán sigue en pie. Al parecer, Alejandra Guzmán, cuando se dio cuenta que la querella interpuesta por su padre Enrique Guzmán contra Gustavo Adolfo Infante no había procedido, fue la propia rockera quien quiso poner una querella en contra del periodista de Sale el Sol. Hasta este momento se desconocen los motivos, pero es bastante probable que no utilice los mismos que su padre, porque de ser así, obviamente también se la van a volver a negar. Si Alejandra lo está señalando, diciendo que él no se puede acercar a su familia ni a su domicilio, Gustavo Adolfo Infante se va a justificar diciendo: yo nunca me acerqué a tu familia ni he estado cerca de tu domicilio. La querella no procede y punto. Después de que Gil Barrera escribiera este tuit, a través de su programa, Gustavo Adolfo Infante mencionó que hasta este momento él no tiene una notificación en su poder de que Alejandra lo había señalado. La cosa fue que como él estaba al aire, unas personas fueron a buscarlo, pero como él no podía salir, simplemente se fueron y no han vuelto a ir a buscarlo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.